allá tuve a Claudia y cuando regresé, empecé y me tocó volver a empezar la carrera. Y estando en la mitad de la carrera, quedé embarazada de mi hijo y yo fui, creo que fui de las primeras mujeres que fue embarazada a los Andes. El peso que tiene lo que aún persiste, que es la división sexual del trabajo. O sea, porque nosotras nacimos mujeres, entonces nosotras tenemos que tener los hijos, cuidar al marido y cuidar los hijos. Y los hombres son los que generan los ingresos y a los que hay que consentirlos porque son los que nos mantienen. Eso es historia pasada. Esa idea del hogar, de un hombre generador de todos los ingresos y una mujer cuidando a los hijos, pasó a la historia y pasará a la historia. La educación nos permite como cambiar ese chip de lo que nosotros tenemos, de que la mujer siempre en la casa y el hombre es el que trabaja. Es cuando educamos, es cuando formamos en los valores de que la mujer también es parte fundamental de la sociedad, no solamente el hombre, sino también la mujer. Es un común denominador esta situación con todas las mujeres. Las mujeres que surgen tienen esas dificultades, así tengan una relación estable. Entonces nos dicen, ay, pero ¿cómo así que dejaste los niños solos? ¿Cierto? Y uno dice, pero ¿cómo él se va a trabajar y dejar los niños solos? Y nadie dice nada, ¿cierto? El hombre que antes apoya y anima a la mujer para que salga adelante, prospere, desarrolle mejores habilidades. Y uno nunca los deja solos. Los hombres dejan solos los hijos, pero las mujeres no. Nosotros siempre buscamos quien nos ayude a todo ese trabajo intenso que tiene una casa y una labor, para que nuestros hijos siempre estén protegidos, estén sanos, estén bien alimentados, estén acompañados. Las mujeres somos las que por teléfono llamamos mañana, tarde y noche, les decimos lávese los dientes, acuéstese temprano, mire que mañana tiene que madrugar, ya hizo todas las tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que ese trabajo oculto que hacen en su gran mayoría las mujeres es mucho más importante que cualquiera de los sectores productivos reconocidos. Esa economía del cuidado se distribuya entre el Estado, el mercado y otros miembros de la familia.